La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres activó su alerta anaranjada institucional tras el sismo de ayer, sensible en el país. Hoy fue presentado un informe consolidado de daños. No hay reportes de pérdidas humanas, pero sí afectados. Confirmado en el terreno, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuantifica hasta esta mañana la cifra de 104 personas afectadas producto del sismo de 5.9 en la escala de Richter que sacudió al país ayer al caer la noche. La mayoría de vulnerables producto del movimiento telúrico fueron quienes habitan en el suroccidente, aunque no hay personas en riesgo identificadas ni fallecidos. Damnificadas tenemos 20 personas y luego evacuadas tenemos 24. Heridas reportadas aquí, verificadas y chequeadas, 2 personas heridas. Una persona que le cayó parte de una cornisa en la cabeza y otra persona que le cayó también del mismo repello de la casa. El reporte fue confirmado por el mandatario que llegó a la Conred a verificar las cifras. En cuanto a viviendas, fueron reportadas 12 estructuras con daños leves, 2 con daños moderados y 6 viviendas con daños severos. En Quetzaltenango, en San Miguel Sihuilá, es en donde están las personas que fueron evacuadas. Ahí están revisando realmente casa por casa para ver si efectivamente hay otro tipo de daños de los que inicialmente nosotros reportamos. En cuanto a las carreteras, las autoridades reportan 13 derrumbes en las vías que hoy ya se mantenían expeditas. Por su parte, las coordinadoras nacionales, departamentales y municipales realizan el sondeo a través de boletas para constatar la evaluación y análisis de los daños. Se está haciendo un segundo trabajo que es cruzar la información con las boletas que se tenían del terremoto del 7 de noviembre para ver si estos son daños nuevos ocasionados por este sismo o si es simplemente algo adicional o el mismo daño que ya se tenía reportado para el terremoto del 7 de noviembre. Los datos sobre daños estructurales y materiales podrían variar conforme avance la verificación, pero las autoridades recomiendan contar con un plan de evacuación familiar y en lugares donde hay aglomeración de personas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Agche. Y el sismo de 5.9 grados de la escala abierta de Richter registrado ayer está asociado a la actividad en la zona de subducción más activa del país. Para los expertos del INSIBUME, estos movimientos telúricos son normales. Guatemala se ve afectada por la conjunción de 3 placas, la de Cocos, la de Norteamérica y la del Caribe. Esto hace que el país sea sísmicamente activo. Según uno de los técnicos en sismología del INSIBUME, el evento de ayer está asociado a la actividad en la zona de subducción más activa del país. El evento de ayer lo que nos indica es que se acumuló suficiente energía en otro punto, porque recordemos que en noviembre del año pasado tuvimos el evento más hacia mar adentro, a menor profundidad, aunque no es un evento usual, sí es normal para una zona de subducción. Esto hizo que el terremoto de 7.1 que azotó al occidente del país el año pasado se diferencie al ocurrido ayer en menor intensidad. Al haber un evento muy fuerte, el envión, el impulso que toma un fragmento de del área que se mueve, por así decirlo, se mueve de más. Entonces tiene que volver a encontrar un punto de equilibrio en donde la energía, entonces primero había energía acumulada de un lado digamos, aquí no es falla, sino de la subducción. Se ocurre el evento, se va de largo y queda desequilibrado en cuanto a energía. Después del sismo, hasta esta mañana, el INSIBUME reportaba 72 réplicas. Una de ellas fue sensible por la tarde al sur del país, cuando a la 1:47 la tierra volvió a temblar con una intensidad de 3.3 en la escala de Richter. En todo el año, el Departamento de Sismología reporta 1.101 movimientos telúricos. El más fuerte fue el de ayer de 5.9 escala Richter, después del terremoto de noviembre de 2012. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Luis Agche. El estrés postraumático es una condición que puede generar problemas psicológicos a las víctimas de un terremoto o sismo. Asustarse es normal, pero si el miedo se prolonga, busque ayuda. Los temblores, sismos o terremotos tienen muchas repercusiones, y entre ellas el miedo que queda en la población. Este efecto es normal, aseguran los expertos, pero si el afectado pasa un mes y repite constantemente el fenómeno en su mente, es mejor que busque ayuda de un especialista en psicología.
Afortunadamente el ser humano es muy adaptativo en ese sentido, así que por supuesto va a estar los primeros días uno muy asustado, muy afectado por la situación, principalmente los que acaban de vivir el terremoto en la parte occidental del país, van a estar con mucha ansiedad, lo cual es natural, y esperamos que naturalmente la mente se acostumbre o baje la ansiedad en el transcurso de los siguientes días. Si alguien, por ejemplo, pasa más de un mes, dos meses y sigue muy mal, entonces eso sí debe acudir. Cada vez que medio estamos sintiendo nosotros que hay un temblor o que alguien dice está temblando, el exabrupto va a regresar. Puede ser que se desarrolle no solamente el estrés, sino ya una condición médica psiquiátrica que se llama trastorno de estrés postraumático, que pertenece a los desórdenes de ansiedad. El estrés postraumático puede suceder en estos hechos o en los constantes robos que vive la población. Son daños colaterales de haber sufrido un hecho desagradable. Lo recomendable es guardar la calma, pero si el temor llega, que no acapare su vida. Por Una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Daniel Ramírez. Cambiamos el tono de la información y en la ciudad de Jutiapa, los alcaldes del departamento se reúnen con directivos de la Asociación Nacional de Municipalidades y Energuate para negociar una rebaja a la tarifa del alumbrado público. Los jefes ediles se comprometieron a cambiar las lámparas por focos ahorradores. Se espera que con estas acciones la población sea beneficiada, ya que hasta hoy los usuarios pagan no menos de 50 quetzales mensuales por este servicio. En Jutiapa, un joven de 16 años fue capturado por la Policía Nacional Civil, acusado de participar en el asesinato de Kimberly Ruano y su abuela. Un hecho que conmocionó a este departamento. El detenido es familiar de las víctimas y el Ministerio Público investiga a otros involucrados. El Ministerio Público y la PNC en El Progreso Jutiapa realizaron más de 9 allanamientos en búsqueda de los responsables de los asesinatos de la abuela y la nieta, hecho registrado hace varios días. Al final capturan como principal sospechoso al nieto de la víctima, quien es menor de edad. Bueno, me parece que es un gesto muy bonito como parte de la investigación, ¿verdad? El que se hagan esos allanamientos para continuar en la investigación. Sin embargo, creemos que sí, lastimosamente esos allanamientos creemos que muy bien pudieron hacerse mucho antes. De inmediato el sacerdote Raúl Ruano considera que su sobrino es inocente y que las autoridades deben buscar otra línea de investigación, ya que el autor intelectual podría estar evadiendo a la justicia. Ustedes vieron que hay una detención para mi sobrino. Probablemente como se hizo el examen de ADN, es probable que haya salido positivo, tomando en cuenta de que él participó en la escena del crimen. Entonces, digo, de alguna manera pues se intenta buscar un culpable y seguramente que por colaborar lo iban a encontrar, ¿verdad? Esto nos lastima, nos duele como familia porque tras un dolor pues se nos causa otro. Por Una Guatemala en Paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darwin Pérez. Viene un nuevo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y tras la salida del exfiscal costarricense Francisco Dalanese, vuelve a encenderse la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de la presencia de ese cuerpo internacional en Guatemala. Hoy Ben Kenchin conversa sobre esta materia con un político verdaderamente experto de asuntos de Estado y de lucha contra la impunidad. La asignación con el objetivo de desarticular los aparatos clandestinos de seguridad y otras mafias enquistadas en el Estado. De esto ya hace 6 años. Y hoy está con nosotros para hablar de esa labor y hacer un balance de la gestión de la CICIG. Nos acompaña el ex vicepresidente, doctor Eduardo Stein. Doctor, cuéntenos, ¿cómo ha visto usted el trabajo de la comisión? Bueno, en un barrido general, desde su concepción hasta la situación en que se encuentra ahora, yo diría que el balance es positivo y quisiera por lo menos comentar brevemente por qué. Es un experimento novedoso en el marco de las Naciones Unidas. Un Estado miembro le pide a la organización de la que es parte el que le ayude, no por la vía militar que decide el Consejo de Seguridad y no por la vía estricta de una asistencia técnica que las agencias de cooperación manejan, sino en un híbrido en donde tenía que meterse a lo interno de nuestro sistema judicial.
le estábamos pidiendo ni más ni menos que un apoyo temporal para fortalecer nuestro sistema de justicia y sobre todo fortalecer la capacidad de investigación del Ministerio Público. Hoy tenemos una mejor corte, tenemos un INACIF que funciona, tenemos un Ministerio Público con destrezas adquiridas que antes no tenía y tenemos de alguna manera una experiencia de terreno con procedimientos de investigación criminal que la propia CICIG nos ha apoyado en desarrollar. Quizás, digamos, en el área en donde la CICIG ha tenido más problemas y digamos, un desempeño no tan exitoso, es precisamente en la identificación de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y su desarticulación adentro del Estado. Hay gente que critica esta parte más que ninguna otra. ¿A qué se debe esa limitante, sobre todo en ese aspecto? Mire, por una parte, porque trabajar con las instituciones débiles que el Estado guatemalteco ha tenido por mucho tiempo, por otra, por el poder enorme que ha ido adquiriendo este entretejido de organizaciones criminales, algunas de ellas dentro del Estado, ligadas a organizaciones criminales fuera del Estado, hacía muy difícil su tarea, pero también quizás porque arrancar costó mucho, precisamente por la novedad, luego porque también hubo casos en donde no estaba claro que la CICIG debía intervenir, pero bueno, el presidente Colón les pidió investigar el tema del caso Rosenberg, que aparentemente no tenía nada que ver con aparatos clandestinos enquistados en el Estado, y pues a pena decirlo, quizás el comisionado que acaba de renunciar e irse tomó decisiones que no fueron del todo correctas para la responsabilidad que tenía. Tengo entendido que la comisionada para la reforma de la policía le presentó el caso con elementos probatorios muy sólidos de la corrupción que existía en la compra de combustibles en el aparato policial. Y el comisionado Dalanese prefirió no intervenir y no meterse, no sabemos por qué razón. Hacemos una pausa en este momento, regresamos a estudio para seguir conversando sobre el tema de la CICIG. Tras los comerciales, el ex vicepresidente Eduardo Stein habla de los retos que tiene el nuevo comisionado de la CICIG para disipar las dudas que hay sobre la misión de dicha entidad. Quédese. Volvemos enseguida.